Saludos amigos, soy JPixel, bienvenidos a mi canal. Hoy empezamos una nueva serie de Jurassic World Evolution. Es un juego que ya tiene un tiempo, pero que creo que pega muy bien con, bueno, con el género que quiero llevar al canal. Es un juego de gestión, de hecho tienes que construir un parque jurásico rentable y que tenga visitantes. Y lo he estado probando y la verdad me ha gustado bastante y he dicho, pues mira, vamos a llevar una pequeña serie al canal. Y nada, vamos a empezar sin más una nueva partida. He jugado como 2 horas y media, 3 horas. Y bueno, ahora me callo, que va a empezar a hablar Ian Malcolm. Ah, hola, te doy la bienvenida. Soy el doctor Ian Malcolm. Puede que hayas oído hablar de mí. Bueno, mejor dicho, deberías haber oído hablar de mí, sobre todo ahora que estás aquí. Ante ti se encuentran las islas que debes gestionar. Si es que puedes. Las 5 muertes. Dios, ojalá hubieran sido solo 5. Vale, es un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar. Isla Matanceros, relativamente estable. Sí, aquí puedes coger experiencia. Deberías. Vas a tener que manejarte con cosas grandes, rabiosas y hambrientas. ¿Y te interesa estar bien preparado para eso? Mira, soy Cabot Finch, Relaciones Públicas y gestor de crisis, y estoy aquí para ayudar. Empezarás construyendo un laboratorio de creación Hammond. Bueno, esto es un inicio de tutorial. Ya hemos empezado con un cercado para ti. Solo tienes que conectarlo al lado. ¡Pero cuidado con los dinosaurios! ¡Es broma! Pero en serio... Vale, esto es un pequeño introducción a un tutorial. Y aquí la cuestión es... que empezamos en esta isla con estos pequeños edificios y tenemos que cumplir una serie de requisitos que nos piden para poder superar, digamos, esta fase e ir a la fase siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es construir el laboratorio de creación, que esto suele venir aquí, digamos. Vale, tal que aquí. Está bastante chulo el tema de la construcción, la verdad. ¿Qué vas a hacer aquí? Que es crear instalaciones para... Y lo que tenemos que hacer es ir creando las instalaciones del parque y ir también fabricando los dinosaurios para atraer cada vez más visitantes. Luego nos van a ir llegando contratos y demás que tenemos que ir solucionando, que tendremos que ir haciendo para conseguir ciertos objetivos. Y bueno, aquí ya os digo, esto es como un pequeño tutorial. Nos pide ahora construir un camino, nos vamos a caminos. Esto ya más o menos lo... Vale, esto empieza aquí, pues nada, tal cual así. Ahora llega la verdadera prueba. Incubar a un dinosaurio. Empezarás con un Struthiomimus. Selecciona el laboratorio de creación y elige un área de incubación. Hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio viable. Vale, esto estaba... no me acuerdo dónde estaba, a ver aquí. Aquí es. Área de incubación, incubamos un dinosaurio. Y de momento solo tenemos este disponible, el Struthiomimus, o como se diga. Le damos a incubar. Y esperamos un tiempo.
las maquinaciones de los ambiciosos. Creo que este es un juego que pega bastante, ya os digo, con el espíritu que quiero llevar al canal, que es un canal de gestión. Bueno, gestión, juegos de estrategia, gestión como Cities Skylines, estrategia. Bueno, este también, no sé si sería más estrategia o gestión. Yo creo que este es más de gestión. Y bueno, lo estuve probando, ya os digo que me gustó bastante, así que vamos a ponernos con él. A ver, soltar dinosaurio, ya lo podemos soltar. Pues nada, vamos a ver el dinosaurio. La vida, su comienzo, el momento más preciso. La verdad es que gráficamente no está nada, pero que nada mal. Fijaos cómo se ven los reflejos de la luz, los efectos de la hierba, cómo se mueven. Y combinaciones. Creo que está bastante caos, bien logrado. Todo ello lleva hasta un ser que vive. Y luego encima las opciones de cámara son simplemente brutales. Entidad, distinta y única. Una de estas es una buena captura, yo creo. Tú, y se va a beber agua. Así que nada, ahí tenemos nuestro primer dinosaurio. De momento, de entrada, es un poco intrusivo el tema del tutorial. Es un poco intrusivo, la verdad. Pero bueno, poco a poco se van, nos van dejando en paz según vamos avanzando en el juego y no nos molestan tanto cada 2x3. Vale, aquí nos dice que tenemos varios jefes de división, división de seguridad, quiero recordar cómo era. Vale, vamos a verlo ahora. Vale, pues por ejemplo, contrato de ciencia. Vale. Aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos que construir, conectar y abastecer de electricidad un centro de expediciones. Vamos a aceptarlo. Y nada, vamos a montar un centro de expediciones. Primero vamos a ver dónde lo podríamos montar. A ver dónde, aquí no nos deja. Aquí, por ejemplo, lo podríamos montar. Aquí sí. Vale, pues montamos el centro de expediciones y con esto lo que vamos a conseguir va a ser enviar, como su propio nombre indica, expediciones a lo largo del mundo para realizar excavaciones y obtener nuevos huesos, nuevos fósiles de dinosaurio que nos permitan ir obteniendo genoma e ir creando nuevos dinosaurios. Sin ese edificio no podemos realizar más, no podríamos fabricar más dinosaurios que el que ya tenemos, porque no tendríamos nada más. Vamos a ver. Vale, camino no conectado. Vamos a conectar el camino. Por ejemplo, de aquí a aquí. Vale. Y ya está. 250.000 que nos han dado. Y ahora lo que tenemos que hacer es, evidentemente, centro de expediciones puede mandar equipos de excavación por todo el mundo en busca de nuevos fósiles de dinosaurio. Selecciona un yacimiento para iniciar allí una expedición con un equipo de excavación disponible y el centro de expediciones mostrará este icono cuando esté preparado para enviar un equipo de excavación. Como ahora mismo. Así que vámonos a sala de control. Y si nos vamos a esta pestaña, es el mapa de expediciones. Pero antes de esto, lo que querría es... Vale, tenemos una transmisión. Vale, nos pide una misión que no es más que obtener el genoma de Triceratops. Y la recompensa, si la conseguimos, es de $1,000,000. Así que vamos a darle que OK. Vamos a ir al laboratorio. Y en la opción de incubar dinosaurio podemos ver qué porcentaje de genoma tenemos. En este caso, el Triceratops, tenemos un 44%. Lo que necesitamos es mínimo un 50% para poder desbloquear el dinosaurio. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ir al centro de excavación. Centro de exploración, o mejor dicho, desde aquí. Nos vamos al mapa del mundo y buscamos en amarillo, son las excavaciones disponibles que nos permitan obtener el Triceratops. Aquí, por ejemplo, este es el Edmontosaurus. Este es el Struthiomimus, creo que es el que ya tenemos. Triceratops. Vale, pues aquí, nada, hemos mandado al equipo de excavaciones que está en camino. Vale. Únicamente tenemos un equipo de excavación, tendríamos que mejorar el edificio para poder disponer de más equipos de excavación y poderlo hacer, digamos, en paralelo. Estas son investigaciones que también deberíamos de investigar. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos fósiles, por ejemplo, no, pero aquí sí.
Podríamos investigar acero ligero electrificado. Vale, nos lo está contando. Esto es lo que permite mejorar las instalaciones. Puedes investigar genes nuevos y mejorados. Puedes investigar genes nuevos y mejorados con los que modificar tus dinosaurios. Y para que estén disponibles algunos artículos hay que cumplir requisitos de reputación de división. Vale. De momento lo que vamos a hacer es investigar esto, el acero ligero electrificado. Vale, ya está en investigación. Y aquí son las bases de datos que tenemos. De momento poco. No tenemos más que un dinosaurio. Bueno, aquí poco que ver ahora mismo. Así que nada, lo que tenemos que hacer de momento es esperar unos segundos, que están ya al llegar, para tener, digamos, los nuevos fósiles de Triceratops. Voy a ver un poquito de agua. Mientras tanto, dadme un segundo que voy a ver cuánto tiempo llevamos. Centro de fósiles, ya lo tenemos. Centro de fósiles para crear genoma para cada dinosaurio. Los genomas neales te permiten crear dinosaurios en el laboratorio de creación Hammond y a veces las expediciones traen hallazgos adicionales que se pueden vender. Este sería el centro de fósiles y debe de quedarnos muy, muy, muy poco. Estamos en play, ¿verdad? Sí. Vale, ese es el centro de expediciones. A ver cómo va la cosa. Vale, nos queda un minuto para que vuelva el centro de expediciones. Aquí tenemos un mapa general. Digamos, esto es un mapa eléctrico. Aquí podemos ver, bueno, más o menos todos los edificios que tenemos. Aquí podemos ver los dinosaurios y aquí podemos ver los vehículos, que todavía no tenemos ninguno porque no hemos construido el edificio correspondiente. Estas son una serie de vistas. Esto es una cuestión de electricidad. Esto es el clima. Estos son refugios de emergencia. Visibilidad de los dinosaurios. Esto es muy interesante para ver hasta qué punto se ven los dinosaurios. Porque si solo tenemos un dinosaurio, que es este, y no tenemos ninguna forma de poderlo ver, pues no podemos, digamos, atraer visitantes. Esto es el dinero. De momento no tenemos ingresos porque no tenemos visitantes. Tenemos que crear más dinosaurios. Y nos están diciendo que ya la expedición ha sido completada. Tenemos fósiles. Nos vamos aquí a la pestaña de fósiles. Y esto es todo lo que nos ha traído. No, perdón, era este. Esto ya lo teníamos, no me había dado cuenta. Bueno, no pasa nada. Esto es el Triceratops. Nos dice que es un fósil de Triceratops de calidad baja. Tenemos ahora mismo el 44% del genoma. Vamos a extraer el ADN. Esto lleva un tiempo. Este también lo vamos a extraer el ADN. Y esto es plata directamente, no hay ADN de dinosaurio, así que la podemos vender muy bien por $120,000 vendidos. Aquí tenemos también fósil de Struthiominus. Es el único dinosaurio que tenemos un 65%, vamos a extraer el ADN. Este exactamente igual, extraemos el ADN. Aquí tenemos otro fósil de Triceratops, volvemos a extraer el ADN. Esto es de Edmontosaurio y este es de Ceratosaurio. Pues nada, vamos a extraer todos los ADNs de todos los... De hecho, este, si pudiera cambiar el orden, vamos a cancelar esta extracción. Esta también. Este es el siguiente y ahora sí, le damos a extraer. Y a extraer de forma que los Triceratops, que es el dinosaurio que nos están pidiendo ahora mismo, tengamos el ADN. Bueno, lo antes posible. De hecho, hemos subido al 48% de ADN de Triceratops desde el 44, creo que partíamos. Pero primero vámonos de nuevo a hacer una nueva expedición al mismo sitio, porque todavía hay nuevos. No, el mismo sitio es este. Pone parcialmente agotado. Entonces vamos a ir a otro que tenga Triceratops, porque tenemos más opciones de obtener nuevo ADN de Triceratops, que es el que nos están pidiendo. Y los fósiles, vale. Vale, nuevo genoma viable, ya lo hemos conseguido. Pues nada, nos vamos al laboratorio de creación, incubamos un dinosaurio y tenemos el Triceratops al 52%. Ojo, lo vamos a incubar, aunque es un poco arriesgado con un porcentaje tan bajo de genoma, porque puede ser que salga defectuoso. Bueno, no es que salga defectuoso, es que directamente no vale.
no sale el dinosaurio adelante. Vale, vamos a esperar hasta que llegue al 100%. Y si sale el Triceratops correctamente, pues podemos dejar por hoy el capítulo. Llevamos como unos 16, 17 minutos. Vale, ha salido bien el dinosaurio. Pues vamos a verlo cómo es. Buah, yo diría que este era de mis... probablemente el favorito de cuando era niño. De hecho, a mí es que Parque Jurásico, todo el universo de Jurassic Park, es que me encanta porque, bueno, fue la primera peli que vi en el cine, Parque Jurásico, la 1, por edad evidentemente es la 1. Los nuevos especímenes, perdón, y es que me parece simplemente brutal. Están satisfaciendo las expectativas, pero queremos que prosperen. Vamos a ir a cámara libre. Buah, es que encima gráficamente, pues la verdad es que no está nada, pero que nada mal, Fijaos. Fijaos hasta el detalle de la piel del dinosaurio. No sé, me lo podría llegar a creer y todo, ¿eh? No esperes muchos agradecimientos. Bueno, pues con nuestro nuevo amigo el Triceratops, creo que podemos dejar por hoy el capítulo. Ya sabéis, si os gusta, si os entretiene, si os parece interesante, podéis suscribiros, dar like, compartir, comentar. Y espero que os guste esta serie. Un saludo y hasta el próximo vídeo.